llegamos al final de la competencia. Claro que sí, hoy sabremos quién es el ganador de Hazme Reír. Faltan 2 minutos para las 12 de la noche. Pero les recuerdo, tengo una novedad para ustedes. Hazme Reír no termina en el día de hoy. Mañana una gala especial con los triunfadores de esta noche y con los mejores invitados de esta temporada. Porque ustedes se lo merecen. Muchas gracias por acompañarnos durante estos 13 capítulos. Y volvemos a la competencia para saludar a nuestro próximo finalista. Hay una palabra que me gustaría que él recordara siempre, que es reconocer. Reconocer. Se escribe igual, al derecho y al revés. Atención, ¿por qué mundo quiere ser el gran triunfador? ¿En qué se parece Vodanovic a Jesucristo? ¿Qué sé yo? En que los dos murieron en la cima de su carrera y después resucitaron. El aplauso para Murdoch. Estar en Hazme Reír ha significado un mal gasto de vacaciones, podiendo estar en Arica, la hermosa ciudad de donde soy. ¿Qué está haciendo con esas flores? No son para usted, a pesar de que huele a gladiolo, usted no se va a morir todavía, hermano. Si no gano Hazme Reír, no importa, nunca me importó el premio. Además, no sé ni qué premio es. Amigo, señora, caballero, que está en la casa, vote, por favor, por Fusión Humor. ¡Murdoch! Las canas son plateadas normalmente, pero él me hace salir canas verdes. El lagarto más irreverente de la televisión chilena. Aquí está Murdoch. ¡Oh, sí, nena! ¿Dónde está la gente de Chile? ¡Dos arriba, Roquear! ¡Yeah! ¡Highway to hell! Pare. Quiero aprovechar el momento televisivo para agradecerle a una persona en especial. Una persona que ha tenido que resistir mis burlas y mi sobrenombre. Amigos, démosle un gran aplauso, por favor, al señor Antonio Vodanovic. Muchas gracias. ¡Cállese! Todavía no he terminado. ¿No ve que estoy abriendo mi corazón? Por favor, Murdoch, yo lo único que quería era felicitarlo por llegar a esta final. Calla, calla, Antonio, calla. Déjame expresar mi pasión por ti. Antonio fue un gran bandejero y un gran compañero, a pesar de que nunca se aprendió los libretos. Fue por un gran favor, compañero. Por favor, reconozca gran parte del billete y llegar a la final es mérito, no sea malagradecido. Quiero aprovechar de agradecer a aquellas personas que nadie ve, los camarógrafos que a pesar de ser alcohólicos y drogadictos siempre trabajaban duro. Por favor. ¡Oh, voy a hacer una toma! ¡Oh, pero qué gran toma! Por favor, pero ya comenzó con sus estupideces. Quiero agradecer a las peluqueras, porque de no ser por ellas, el tipo de los locos del humo no tendría el pelo como Pitufo con tiña. ¿Quiere agradecer a alguien más? Sí. A la producción del programa por hacernos adelgazar. Ah, le pusieron un nutricionista. No, solamente una tropa de imbéciles se le ocurre hacer un programa a 40 grados con calor sin aire acondicionado para el público. Por favor, por favor. ¿Tiene algo más que decir o no? No solo eso. Para que sepa la gente en la casa, en el baño no había papel higiénico. Me tuve que limpiar el poto con las rutinas, por eso me olvidaban. Por favor, por favor. Lo peor de todo es que el catering entre ellos, los artistas connotados, era muy distinto al nuestro. A ellos les daban jamón serrano, queso roquefort, y a nosotros papas fritas con bebía. Oiga, por favor, no siga alegando. Y el productor se fifa a todas las modelos. ¡Córtela, por favor! Este es un programa que tiene una gran producción, un gran nivel profesional. Además, trabaja en este programa. Sí, es un gran nivel copiado en la Coliseo Romano. Aunque... aunque... ¿aunque qué? Aunque contigo debería llamarse el Coliseo Jurásico. No le pusieron así por respeto a su familia. Oye, Antonio, quiero seguir agradeciendo. Dígalo.
Pero hay uno que no voy a agradecer. A los imbéciles de los libretistas. Que siempre me hacían talla fome y libreto de chincola jote para adelante, hermano. Reciclaje full time. Por Tuve favor. Que andar corrigiendo libreto hasta las 4 de la mañana. Ay, por córtela, por favor. Este es un programa que tiene una gran producción. Además, hay una línea editorial. Si no le gusta, dígamelo. ¿Línea editorial? Las cosas por su nombre. Se llama censura. En este programa no hay censura. Sí hay censura. Yo estoy en este asqueroso mundo llamado tele por una razón. Decir lo que todos pensamos y lo que nadie puede. A mí nadie me censura, Antonio. La verdad que no lo entiendo, Murdo. Usted ha tenido plena libertad. Y lo peor de todo, hoy estamos en vivo y me da lo mismo lo que pase, échenme, mátenme a lo mismo. Lo peor de todo, Antonio, es que tuve que reciclar chistes de internet. Porque como hay censura, tengo que hacer chistes fome, rutinas blancas. Tuve que recurrir al humor básico como esto, mira. Qué ordinario, por favor, mire, ¿sabe? Realmente de mal gusto. Mire, si no le gusta el programa, además este es el último capítulo, ¿qué se preocupa? Usted se va tranquilo, se relaja ya. Oh, me dice caca, hermano. Ya le dije. Además, Antonio, quiero que me escuchen muy bien. Y la señora que está en la casa y toda la gente y todo Chile. La televisión tiene los días contados. ¿Saben por qué? Porque la censura es un veneno en nuestra sociedad. Nadie va a hacerles caso si siguen censurándonos, hermano. Hay algo hermoso que se llama libertad. Y eso es lo que tiene que tener la tele, libertad de expresión. ¿O acaso crees que no entendemos nosotros que todos los poderosos de este país tienen los canales comprados para mostrarles lo que quieren? Mostrarnos estupideces como este programa, mientras otros compran termoeléctricas. Mire, Mordo. Yo sé que el aplauso de repente lo anima a decir estupideces, pero si no le gusta la tele, ¿para qué sigue en ella? Me voy, pero antes de irme, ¿me podía aclarar una duda? Sí, dígame. ¿Cuál es el premio de este programa? Buena pregunta. Buena pregunta. El título del mejor humorista emergente de esta temporada de Hazme Reír. ¿Qué? Eso. Me tuve que no aprender ningún libreto. Me tuve que hacer vestuarios que me quedan mal. ¿Para un maldito galvano comprar un patronato? No sé dónde estará comprado el galvano. ¡Dios mío! Pero usted es un honor, lo pone en su vitrina, mejor dicho, en su gallinero. ¡Dios mío! ¿Por qué no escuché a mi madre? Ella siempre dijo, estudia, anda a la universidad, vende droga. ¡Pero no! ¡Yo quería ser humorista! ¿Sabe qué más? Si no le gusta la tele, se manda a cambiar nomás. Me voy. Me voy a tomar sol a la mejor playa del mundo, Arica City, hermano. Váyase, Arica. Bueno, quizá lo eche de menos un poco. Ah, ¿en serio? Y el público dice, abuelo, para serte sincero, yo igual te voy a echar de menos. ¿A quién voy a molestar? Las despedidas siempre son tristes, Murdo. Es verdad. Venga, deme un abrazo, hermano. Por toda la temporada. Voy a extrañar tu olor a anciano. ¿Y sabes qué, Antonio? Siento que he sido tan malo contigo. No merece que le digan momia. No merece que le digan Tutankamón. No merece que le digan Munra. Él es un gran animador. Y es uno de los grandes. ¿Y sabes qué? Solo por eso te voy a hacer un regalo. Dígame. Un regalo que no es material. Un regalo hermoso. Por un minuto te doy la confianza y decirme en vivo, frente a todo el país, lo que te dé la gana. No, por favor, Murdo.
con 40 años de trayectoria, nunca me he salido de madre en un escenario, nunca le faltó respeto a nadie, nunca he hecho un improperio público, ni tampoco lo repetiría. Por lo tanto, creo que lo que usted me está pidiendo está fuera de mis principios. Yo realmente no soy una persona agresiva que pueda ofender, que pueda salirse de sus casillas y realmente desquitarse con alguien como usted. No. Y agradezca, Murdoch, que soy un caballero. Fuerte, fuerte el aplauso para Murdoch. Él quiere ser el triunfador de esta noche. Su mensaje de texto 1105. Usted elige el mejor de esta temporada.